Lo primero que vamos a hacer es quitar, aquí hay dos tornillitos, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es quitar este de aquí. Listo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es levantar, aunque ya está bastante levantado, toda esta parte. Entonces vamos aquí, tenemos una pequeña ventosa que nos va a coger el cristal. No sé si con este se va a poder hacer. Bueno, después de pelearme un rato con la pantalla, porque como habéis visto, esto estaba, el cristal estaba separado de esta parte de este bloque. La técnica es que se coge la ventosa, aprietas la pantalla y tiras. Se tiene que levantar todo el bloque. ¿Veis? Que veis aquí esta parte metálica. Entonces, como la pantalla estaba muy rota, lo que ha hecho ha sido levantarse más este trozo. Y bueno, liarse un poco. ¿Cómo lo he levantado al final? Pues a destornillador, haciendo presión por esta parte de aquí. Aquí hay una pequeña gomita, pues cuando estéis haciendo presión, la gomita tiene que quedar de la parte del cristal, ¿vale? No la dejéis pegada al metal. Pues nada, luego ya te deja aquí a la vista la parte interior del iPhone y ahora vamos a seguir quitándole cosas. Bien, una vez con esto ya abierto, lo primero que vamos a desconectar es que aquí hay unos numeritos, no sé si los veis, pues 1, 2. Pues por ese orden. Vamos a desconectar. Vamos a ver si. A ver si se puede ver. Bueno, pues va a salir todo junto. Perfecto. Y ahora hay que desconectar. Una vez que se levantan ese 1 y 2. ¿Veis que ahí pone 3? Pues hombre, el orden. Los de Apple nos han comido hecha la cabeza. O al menos nos han simplificado aquí el tema. Pues habrá que quitar el 3. ¿Vale? ¿Cómo se quita esto? Pues aquí hay. Aquí hay como un cablecillo. Que hay que empujar. Vamos a empujar con esto. ¿Vale? Y listo. Y ya tenemos fuera este bloque de iPhone. Y aquí, pues ahora, para quitar la parte de atrás, porque
Parece que no, que sería simplemente quitar la parte metálica de esto y tal y se cambia esto. Pues no, hay que desmontar todo el teléfono para poder ponerle la nueva carcasa que le vamos a poner. Pero eso ya otro día. Y la batería también hay que desmontar todo el bloque. Ahora lo que voy a cambiar es la pantalla que le vamos a poner esta. Bien, nuestro siguiente paso va a ser quitarle estos tres tornillitos que veis aquí, este, este y este de aquí, y en el otro lado, este, este y este. Pues al lío. Listo. Bien, una vez que hemos quitado ya los tornillos, lo que hacemos, veis que aquí hay una plaquita, es que la estoy levantando así un poco con el dedo. Esto es para eliminar así un poco de tensión, porque lo que vamos a hacer es levantar esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, levantamos un poco de aquí. Así. Vale. Y deslizamos. Esto es el LCD que en este caso está bien. Esto no está jodido, digo roto. Sí, vídeos políticamente correctos. Y aquí tenemos pues el desastre, ¿vale? Que esto es lo que vamos a cambiar. Cuando vayáis a cambiar la pantalla, a lo mejor estáis preguntando ¿qué tengo que cambiar? Pues se pueden cambiar, o sea, puedes comprar dos cosas por separado. Puedes cambiar esto, que es el cristal solamente, el de protección, o se te puede haber cascado el LCD. Que, pues claro, si tienes que reemplazar las dos partes, pues tienes que invertir más. Pero bueno, en este caso el LCD está bien, porque la pantalla funcionaba perfectamente. Lo único que está cascado es esto, que es lo que le vamos a quitar. Pero vamos, que está ya prácticamente separado. Claro, que vamos a hacer separar este cristal de esta matriz metálica. Bien, ahora viene la parte divertida, que es la de que vamos a usar un secador de pelo, Salon Dry Travel, me da igual el que sea, el que tengáis ahí de vuestra madre. Y lo que vais a hacer es calentar todo el borde del cristal. ¿Por qué? Porque esto es lo que queremos es quitar esto de aquí, ¿vale? Y esto está pegado con una especie de goma o de cola o lo que sea. Entonces la calentamos para que sea más fácil retirarlo. Así que nada.
Bueno, esto es muy divertido, lo podéis hacer con los niños en casa. Tened cuidado que está caliente. Para quitarlo. Aunque aquí tampoco hay mucho problema porque ya estaba la pantalla fina, fina. Qué bueno, se puede haber roto por aquí encima. Vale, ¿veis? Pues esto es lo que no queremos. Pues aquí está el cablecillo este que está colgando. Esto fuera. Y lo que tenemos que quitar también es la parte, estos cristalitos que hay aquí abajo. Bueno, como veis, ya he quitado los trocitos ahí que había de cristal. También hay que quitar todo esto que veis aquí, que son restos de aquí, otro cristal, restos como de la goma, eso que os he dicho que hace que se pegue, porque ahora lo que vamos a hacer es reemplazarla con esto. Vamos a poner nosotros nuestro propio pegamento para pegar la nueva pantalla. Entonces hay que quitar todos los restitos. Vale, esto de goma que hay por ahí, esto es afuera, lo peláis. Esto, por eso es bueno el tema de calentarlo antes con lo del con el secador. O si tenéis una pistola de calor, pues mejor. Vale, porque se separa mucho más fácil todo. Tienes que andar rascando aquí. Fuera de aquí. Bicho. Y por aquí lo mismo. Si ves qué tal, que hay partes que no se separan, pues le dais otro golpe de calor y listo. Bien, una vez que ya lo tengáis todo limpio de impurezas, como queráis que lo tengáis todo limpio, lo que vamos a hacer es aplicarle estas pegatinas. Vale, pues cogemos este de aquí, bueno, seguimos poniendo las pegatinas. Como os he dicho, pegamos esto con cuidado. Y ahí va. Perfecto.
Lo pegáis bien. Rebordes. Que se nos caiga la pantalla. Bien. Pues esto va por buen camino. Vamos a coger ya el reemplazo de la pantalla. Le quitamos las protecciones que lleva por aquí. Fuera. Fuera. Aquí también lleva uno. Fuera de aquí. Vale, hemos quitado las protecciones. Le voy a dejar la de esto para no manchar. Bien, ahora de estas pegatinas pues le quitamos. Son pegatinas dobles. Tienen una. Por un lado tienen la goma, que es lo que hace que pegue. Vamos a tirar por aquí. Vale. ¿Veis que se ha quedado? Pues la gomilla que tenía antes, pues ahora la hemos puesto nueva. Esto fuera. Levantamos por aquí. Lo mismo. Vale. Perfecto. Ahora, al poner la nueva pantalla, vamos a hacer, o el nuevo cristal, que esto quede por aquí debajo. Vale. Bueno. Enganchamos, apretamos ahí, lo apretamos aquí, ajustamos bien, que quede bien clavado. Un poco de presión. Vamos a comprobar que el botón del home funciona. Está ahí encajado bien. Vale. Seguimos ahí apretando un poquito para que la goma va. Vamos, la goma, el pegamento este que tiene, que haga buen contacto. Y esto está prácticamente montado. Lo que vamos a coger ahora es el LCD, ¿vale? La pantalla, y como lo hemos sacado antes, vamos a deslizarlo. Vamos a primero a deslizar por aquí, ¿vale? Lo importante es que esta pestañita de aquí encaje con esa parte de ahí. Deslizamos aquí. Lo mismo, a ver. De antes, vamos a ver eso por ahí dentro, ahí. Hay que hacer un poco hueco. Pero bueno, que encaje el agujerito de ahí, comprobáis que encaja todo, ¿eh?
Ya más o menos esto tiene buena pinta. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues volvemos a poner los tornillitos que hemos quitado antes. Esto está bien aquí, eso está bien ahí. Vamos a coger la placa madre esta. Y veréis que tenemos aquí tres conexiones. En la que pone 3 y luego estas dos. Y lo primero que vas a hacer es esta que pone 3. Esa es finito. Hay que deslizarlo por aquí. Por aquí. ¿Vale? Y luego aquí con una pestañita hay que deslizar el cablecillo por aquí. ¿Veis la pantalla? Pues lo que voy a hacer es hacer eso. ¿Vale? Lo voy a meter por ahí. Y luego hay una pestañita ahí, pues la bajaré. Luego se conecta este que pone aquí el 2. Y luego el 1, el 2 aquí y el 1 aquí. Y apretar con el dedo. Porque por si no, voy a hacer un poco así, si no lo veis. Me meto. A ver si se puede ver. Exacto. Luego dos. Es que yo clic, no iba a ser clic, es que está mancha. Y el 3. Con la misma técnica. Bien, pues en principio este ya está. Ahora lo que voy a hacer es, como os he comentado, la batería no funciona tampoco, así que voy a conectarlo. No estoy comprobando que todo está ahí apretado. A ver si funciona.